Hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente. Si eres nuevo por aquí, pues te invito a que te suscribas, no te cuesta nada, y para que estés al pendiente de cada que suba nuevo video. El día de hoy es... Ay, perdón. Bueno. Bueno, pues les decía que hoy es jueves 19 de marzo. Me faltan, tengo 38 semanas de embarazo con un día. En cualquier momento puede ser el parto porque he tenido muchas contracciones de práctica, así que vamos a hacer hoy lo de cómo me organizo para las comidas de la cuarentena, porque esta cuarentena la voy a pasar en mi casa. La cuarentena anterior, que fue con mi hija Hanai, la pasé con mi mamá y no era de prever de nada porque ella se encargaba de la comida y de todo. Pero en esta cuarentena, en la casa, pues se va a encargar de las comidas mi esposo y voy a preparar, voy a hacer preparaciones previas para que no tenga que absorber tanto de su tiempo las preparaciones de comida. Así que lo primero que yo hago antes de ir a hacer el súper, me hago una lista de las comidas, desayunos y cenas que voy a querer comer durante esos días. Les voy a compartir, yo lo hice aquí en una carpetita, bueno, en una, ¿cómo se llama? En una nota, y lo hago como una lista de chequeo, las que les puedes poner palomita. Ahorita todas están con la palomita marcada porque fue de las compras que fui haciendo para esas comidas. Bien, entonces les voy a decir mi lista de comidas para la cuarentena. Esperemos que no se oiga el ventilador, lo puse porque está haciendo demasiado calor y no creo aguantar sin sudar. Ok, las comidas está caldo de pollo, flautas, tostadas arregladas, chilaquiles, huevo con jamón, huevo a la mexicana, huevo ranchero, costilla en salsa verde, enchiladas suizas, espagueti, sopa con verduras, calabacita a la mexicana, huevo en salsa roja, carne con verduras al vapor, filete empapelado, arroz rojo y blanco, avena, waffles, hamburguesa de lentejas, sándwich, cereal, pollo en mole, arroz oriental con res, licuados, pan tostado con aguacate y ensalada de frutas, ensalada con pescado oriental, frijoles, lentejas y frutas para merienda. Ok, entonces, esta es mi lista de comidas para la cuarentena, que vienen siendo 40 días. Entonces, en esto, es obvio que varias de las comidas se van a repetir o se van a buscar alternativas, como por ejemplo, la primera de las comidas es caldo de pollo, pero se va a hacer una cantidad abundante de caldo de pollo para que de esa misma carne cocida y de ese mismo caldo podamos hacer las flautas. Ya tienes el pollo cocido, ya tienes el jugo, solo te falta darle la forma de flauta, ponerle lechuga, jitomate, cebolla, queso y el juguito y listo. Entonces son formas fáciles de que tú tengas tus comidas. Por ejemplo, otro ejemplo de esto que con una comida haces varias, tenemos tostadas arregladas con el mismo caldo de pollo. Solo que le vas a poner a la tostada tus frijoles, pollo del que ya tienes cocido, jugo del que ya tienes listo, lechuga, jitomate y queso. Sencillo. Tenemos otro que es costilla en salsa verde. La costilla en salsa verde yo la preparo de una forma en que la salsa verde queda parecido el sabor al de las enchiladas suizas. Entonces hago las costillas con abundante jugo y ese jugo al día siguiente o a la semana siguiente lo congelas y lo usas para hacer enchiladas suizas, que las vas a rellenar con carne de costilla y las vas a bañar con la salsa verde de la costilla en salsa verde. Otra comida que sale de la costilla en salsa verde es el huevo ranchero, que es una tortilla frita con un huevo estrellado arriba y encima un guisado, que puede ser, en realidad va con salsa roja y salsa verde, pero a mí me gusta con guisado. Le pongo un pedacito de costilla y juguito porque hice la costilla con abundante jugo. Ahí ya tenemos tres comidas de una sola preparación. Y así, casi todas las comidas que puse aquí son aptas para transformarse en otras comidas que no saben igual, ni se miran igual, y no te vas a enfadar de comer eso. También tengo... puse lentejas porque vamos a comer lentejas cocidas. La primera vez
se hacen las lentejas cocidas así como para tomarlos como sopa. Y después de eso las usas como guarnición, así como en el plato pones tu bultito de frijoles fritos, puedes poner tu bultito de lentejas y así. También otra de las comidas así que se va a poder utilizar para mucho es el caldo de frijoles, después los fríes y ya tienes una guarnición para varias comidas. Filete empapelado, que va a ser acompañado de guarnición de verduras, pero de ese mismo filete voy a preparar para cocinar y voy a hacer una ensalada de pescado oriental, o sea que con una misma proteína o con una misma preparación vas a hacerte de otras muchas preparaciones que también son muy ricas, son muy nutritivas. De hecho, todas las comidas que yo puse aquí son ricas en proteína, son bajas en grasa y son la mayoría con los 5 grupos alimenticios, que son cereales, legumbres y todas esas cosas que se me olvidan. Y nada más. Sí compramos fruta, pero fruta no compramos en exceso porque la fruta no se conserva tanto como la verdura, pero eso lo podemos estar comprando así eventualmente. Ahorita les voy a poner unas tomas de mi refri, porque lo que yo hago es organizar, como por ejemplo, ayer pasé todo el día picando fruta y verdura. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, como por ejemplo, voy tachando aquí lo que ya piqué de las verduras para cada comida. Como por ejemplo, para el caldo de pollo tengo una bolsita en el refri que dice caldo de pollo y ya trae que la papa, zanahoria, chayote, calabacita y todas las verduras que se necesitan. Los jitomates compré bastantes porque en esta semana estaban bien caros y bajaron, así que compré más de 2 kilos y lo que hago es que cuando ya están muy maduros los meto al congelador, obviamente desinfectados, y ya así congelado en pieza completa puedes asarlo, cocerlo, lo que sea de preparaciones que se ha cocinado, como para freír, para hacer una salsa, para licuar, lo que sea. Nada más los más verdes o más maduros pero sin congelar los dejo para las preparaciones que se ocupen crudo. Ahora sí les voy a mostrar mi refri para que vean todas las compras que hice para esa lista de alimentos que más o menos me va a durar unas 3 semanas y media. Ok, disculpen el desastre que nos acabamos de mudar y todavía no pasamos todos los muebles. Aquí tengo piña, plátano para los licuados, fruta para las meriendas, tengo papaya, mango, guayaba, mango verde, jitomates, remolachas o betabel, unos cuantos rabanitos. Vamos al área de congelador. Lo que les decía, tengo unos jitomates enteros congelados por aquí para las preparaciones que van cocidas y que no quiero que se me eche a perder. Aquí tengo lentejas, de que ayer ya comimos lentejas como caldo, y ya estas las congelé porque dentro de una semana, 2 o 3 vamos a volver a comer lenteja y así ya nada más lo descongelo y lo caliento. Por aquí tengo jitomate, perdón, este es tomate verde. Una alumna me regaló como 10 kilos de tomate verde, así que estos los tengo congelados, me los regaló hace una semana y todavía están en perfecto estado. Aquí tengo carambolo picado. El carambolo es esa fruta que le llaman fruta estrella. Compré tortillas y las puse a congelar, solo que a mí me gustan de las negras y así congeladas se conservan más de un mes. Acá tengo lo verde, son panes de baguette, porque con esto del coronavirus no encontramos pan de sándwich y pues vamos a usar ese que tengo para la cafetería. Este es mi crema de ajo para no tener que picar ajo diario cuando necesito cocinar. Esto es sábila porque lo uso para la cara. Más tomates crudos. Aquí tenemos más tortillas, que es lo que ya estoy utilizando. Estos son mis cubitos de hielo. Aquí tengo tomates cocidos por si de emergencia necesito hacer una salsa, nomás los descongelo y los licúo. Cubitos de hielo. Verduras congeladas para el arroz. Esta es una salsa de tomate bien enchilosa para cuando se me antoje y no tenga tiempo de hacer una. Esta bolsa de atrás es arroz cocido que lo hice hace 3 semanas y todavía no me lo como y conserva su buen sabor. Tenemos aquí pollo, carne de res, tenemos
pescado, carne molida, pollo, pollo y pollo. Comemos mucho pollo aquí. Nos vamos ahora a la parte de abajo del refri. Y aquí tenemos aceite de coco, porque a veces, casi siempre cocino con aceite de coco. Tenemos unas fresas. Esto fue de un pollo que compré y me dieron totopo. Lo estoy guardando para los chilaquiles. Tengo varios botes de crema. Este es avena. Acá atrás tengo el Pollo Feliz patrocinando nuestro video. No, no nos están patrocinando, pero lo tengo aquí en el refri. Ese es un bote de miel que ya casi me termino. Este está vacío porque es donde pongo la leche, porque usamos leche de bolsa, que la tengo hasta ahí abajo. Este es un cheesecake que me lo traje de la cafetería porque estamos cerrando por la cuarentena del COVID. Aquí tengo jamón, queso asadero, ajos enteros, sazonadores de pollo, jugo de naranja. Este me ha encantado últimamente porque miren, en los ingredientes, yo no soy de jugos, pero este me encanta. Ingredientes, jugo de naranja, nada más. Solo es jugo de naranja pasteurizado, no trae conservadores ni azúcar ni nada, así que está delicioso. Y me lo estoy, lo compré porque me lo estoy tomando diario con esta, que es un producto que hace mi mamá. Es tintura de ajo. Y se toman 15 gotitas en la mañana y 15 en la noche en jugo de naranja. Y ayuda con muchas cosas como circulación de la sangre y un montón de cosas. Tengo chile verde, cebolla, mole, o sea, todo lo que surtí para las comidas. Yo sé que con esto no voy a necesitar estar yendo a la tienda a comprar a cada rato. Tengo aquí unas lentejas remojando para mis carne de lenteja o hamburguesas de lenteja. Aquí tengo zarzamoras, que teníamos dos cajas de esta, pero ya nos comimos una en una semana. Me las traen de Ciudad Guzmán, son orgánicas. Acá está la leche. En la parte de abajo tengo las frutas y la lechuga. Para la ensalada de fruta tenemos esta manzana. Y tengo aquí también las semillas para que no le lleguen los animalitos, como las hormigas y así. Tengo garbanzo, tengo frijol. Y lo que les decía, por ejemplo, yo compro mi verdura, llego y la desinfecto y la empaqueto. Aquí tengo brócoli. Acá tengo, este es perejil. Aquí tengo las zanahorias, que las zanahorias se echan a perder muy rápido, pero si las pelas y le quitas la parte de afuera, la parte de arriba y la de abajo, se conservan hasta por 2 semanas o 3 crujientes. Estas son unas cebollas cambray que ya están desinfectadas. Y acá tenemos cilantro, que también cuando lo empaquetas así te dura un buen. Y aquí más brócoli. Nuestro refri es muy de vegetales y de frutas y verduras. Ok, aquí tengo unos espárragos que me compró mi hermana. Esos no los he desinfectado porque me los trajo apenas hoy. Y esto era lo que me refería. Yo sé que estoy usando muchas bolsas, pero no tengo suficientes toppers. Miren, esta calabaza ya la piqué y dice calabacita a la mexicana. ¿Por qué? Porque esta calabaza, cuando la quiera preparar, solo la voy a poner jitomate, cebolla, freír y listo, ya está picada. Le hago un efecto tipo vacío con ayuda de una pajita para que se conserven mejor. Estas otras verduras dicen caldo de pollo. Así, cuando yo necesite, solo tengo que lavar la fruta y la verdura. Perdón, ya nada más tendría que lavar el pollo, quitarle la piel y todo eso. Lo pongo a cocer y le echo esa bolsita. Y eso me va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, ahora vamos a la alacena. Y por acá tengo, pues, aceite si se necesita. Tortillas para hacer quesadillas, sopa, canela, vainilla para los licuados, salsa de soya para mi comida oriental. Y así. Compro todo conforme a lo que voy a cocinar en ese día. Aquí tengo una sopa instantánea para cuando... Yo sé que no es la opción más saludable, pero para cuando necesitas una emergencia, cocinar en 10 minutos, atole porque nos gusta comer bebidas calientitas en la mañana o en la noche. Estas avenas instantáneas
Me encantan, yo sé que no son la mejor opción, pero lo que hago es usar un paquetito de esto y ponerle con avena natural para que no sea tan dulce y listo. También tenemos café por acá, que nos gusta el café de grano, a ver si se mira. Ahí está, nos gusta el café de grano. Y pues nada más, compramos también cereal y es todo. La despensa no está tan llena, pero son cosas que me voy a terminar rápido y me van a durar lo justo. O sea, no van a ser cosas que voy a tener amontonadas durante meses y meses porque no sé si voy a cocinar eso o no. O sea que está excelente y con esto ya no necesitas estar yendo a la tiendita de la esquina cada rato. Así que, pues súper bien. Y pues yo lo hice esto, lo he hecho durante algo de tiempo y me ha funcionado para reducir tiempos en la cocina. También eso de picar la verdura y eso de desinfectar sirve demasiado, porque como ya lo tienes almacenado en maneras que hace que dure más tiempo, pues realmente ahorras. Porque cuántas veces nos pasa que llenas el refri de verduras, pero quieres preparar una comida y dices, ay, es que me faltó esta otra verdura. Entonces con esto, si tú planeas tu comida, planeas tu lista de compras y divides todo por porciones, no vas a necesitar estar gastando de más. Y tampoco vas a desperdiciar en que se te eche a perder una fruta o verdura porque no la utilizaste. Entonces está súper bien. Y pues nada más, yo hice esto por la cuarentena de mi embarazo, que estoy en la semana 38 y un día, pero sirve también para la cuarentena del COVID, así que, o para el día a día, la verdad, es algo que a mí me gusta aplicar cada semana, pero esta vez lo hice extremo, que me dure 3 semanas y media, pero está excelente. Así que si te sirvió este video, suscríbete a mi canal y pues estaré grabando más seguido ahora que está lo de la cuarentena para pues tenerles más contenido. Y nada más, a ver qué tal me va con 2 bebés y mudanza, casa nueva, así que nada más. Espero que tengan un bonito día y como pueden ver todavía no termino la mudanza. Ya la cocina está mejor a como se las enseñé en el último video, pero pues todavía no terminamos. Así que espero que tengan un bonito día, que yo tengo que seguir trabajando en esto. Y nada más. Hasta luego. Bye.